El respetable ruge. El respetable ruge. Bueno, familiares y amigos que vienen a acompañarnos esta mañana, y le agradezco muchísimo, muchísimo a Emilio Álvarez y Casa Longoria, senador. Sin partido, ¿cuál es la denominación? ¿Independiente, ciudadano? Ciudadano no, porque todos son ciudadanos, ¿no? Mira, o ya los senadores dejaron de ser ciudadanos. Pues es que cuando se dice ciudadano es una connotación de no partido. De no partido. Esa es la idea. Pero en realidad, en el reglamento del Senado es sin grupo parlamentario. Sin grupo parlamentario. Yo me digo políticamente independiente. Políticamente independiente. Es correcto. Y es bueno, ¿no? Sí, ¿no? Andar tienes muchísima libertad. Ajá. Tienes muchísimo menos condición de incidencia en toma de decisiones o de presupuesto o de comisiones. Uh-huh. Te pasan la factura derechito. ¿Y si tu corazón latiera frente a algún grupo parlamentario, ¿cuál sería? Pues lo que hago es alianzas. ¿De repente con el PAN? Si hay un tema que me interesa de Morena, lo apoyo. A ver, ¿cuál es el eje, Nacho? Derechos y libertades. Si viene una propuesta de Morena o del PRI o del PAN que va a significar avance en derechos y libertades, yo entro. Vas con él. Emilio Álvarez y Casa, en 30 segundos. Soy Emilio Álvarez y Casa, de la Ciudad de México, de la Chilangabanda, como le dicen, sociólogo de la UNAM. Trabajo en derechos humanos desde hace muchos años. Esposo, padre de dos hijas y un hijo. Senador de la República por la Ciudad de México. Y mexicano enamorado de su país. Hablar temas de coyuntura. Hoy vienen de Canadá, vienen de Estados Unidos, viene el yerno favorito, el yerno preferido. El yerno de oro de los Estados Unidos, el esposo de Ivanka Trump, Jared Kushner, el ex mejor amigo de nuestro ex canciller. Bueno, igual y siguen siendo igual amigos. Igual siguen siendo mejor best friends. Con Luis Videgaray. Es correcto. ¿A qué vienen? O sea, vienen a decirnos, ya casi estamos, vienen a decirnos, vamos a anunciar que ya casi estamos, vienen a anunciar, pues no pueden anunciar el tema no porque necesitamos anunciar la aprobación en el Congreso gringo. Hay dos opciones. O vienen a aquello de la operación de la llave Stilson. O sea, apretar tuercas. Okay. Para decirle al gobierno mexicano, cede algunas cosas, ¿por qué no? O bien, pero pues ya estamos cediendo, o bien a comprar estamos tiempo. Cediendo hasta nuestra soberanía, que dicen que estamos aceptando que vengan a revisar los sindicatos y la el cuestión T-MEC laboral aquí. Es un TLC 2.0, mucho más a favor de Estados Unidos. Nada más acordémonos que el T-MEC lo promueve Trump, ¿no? Y para quedar bien con su público y su audiencia dice, México saca ventaja del TLC, tenemos que revisar. Y hay cosas en relación a petroquímica, a alimentos, industria automotriz o fármacos que tienen cambios de reglas de operación. México lo ha aceptado, entre otras cosas, porque hay algunas ventanas de oportunidad, pero también porque no tenemos mucha de otra, ¿no? Es decir, es nuestra economía vinculada a la principal. Uh-huh. El 80% de nuestros negocios están en Estados Unidos. ¿Seguimos siendo tapete? Más o menos. En apretada síntesis, sí. México fue el primer país de los tres en firmar, y hace 20 años dijeron hay un problema serio en materia de libertad sindical y salarios. ¿Y cuál es el problema? Que como los salarios en México están tan castigados, muchas empresas de Estados Unidos y Canadá vienen a México, y eso ha generado un debate muy serio allá, y lo que quieren dar, me imagino, es, oigan, suban los salarios y pongan control al tema de los charros sindicales. Ahora, para que todo eso sucediera, parece que sí efectivamente hemos estado cediendo varias cosas, o por lo menos nos hemos comportado, o el gobierno de la 4T se ha comportado con la política al frente. No sé si a ti te parezca coincidencia o no, Emilio, que el viernes pasado se haya ido Evo Morales de México a Cuba. Yo no sé si te haya parecido coincidencia o no que en medio de estas negociaciones, o si tenga algo que ver, yo ya con mi paranoia ya no sé ni qué hacer, la declaración de grupos terroristas o no. ¿Tienen estos dos factores, desde tu punto de vista, senador, algo que ver con yo lo que va a pasar que sí hoy? Yo pienso que son parte de las agendas. ¿Evo se despidió de ti? ¿Te dijo adiós? Ahorita vengo, voy a Cuba, estoy maldito. Me voy a Cuba, ahorita vengo, me siento mal. Mira, el smog de tu maldito país, de tu ciudad, ya me tiene hasta la... Estoy en una prisión. No, no nos dijo, bueno, a mí no me dijo nada, al Senado no le dijo nada. ¿No yo, tenía que decirnos creo, o sí tenía que decirnos? Yo creo que son negociaciones que están ahí claramente metidas, paralelas, eventualmente. O sea, es increíble que la Cancillería diga, no, sí sabíamos, mira, no sabíamos, no sí sé, se fue, no se fue. No sé si es acordado, pero parece, ¿no? Un poquito para no molestar, ¿no? Uh-huh. Si fuera el caso... Para no molestar a Tata Trump. Un, claro, si fuera el caso, es de vergüenza, ¿eh? Porque pues nada tiene que venga el yerno
y que esté Evo pues en San Miguel Allende, que por cierto parece que no está del mal pagado y mal estado, ¿no? No, pues no, parece que no. Y pues, además ya viste la cooperacha que estaba armando Gerardo Fernández Noroña para Evo, 159,000 pesos, más de lo que ganas. Sí, pues. ¿Sí? Más de lo que ganas. Más de lo que gana el presidente. Más de lo que gana el presidente. ¿No? ¿Te acuerdas de los años en los que con 6,000 pesos alcanzaba para todos, según Ernesto Cordero? Y Fox, ¿no? Y Fox. Fíjate, yo pensé que Evo sí iba a ir a Argentina. Pues dice que se va a ir a Argentina. Hoy es la toma de protesta de Fernández. Sus hijos están allá y es un gobierno ideológicamente mucho más cercano y es frontera con Bolivia. Y está lejos de Trump. Yo pensé que era eso, pero que regrese a México sí me sorprendió. Y entonces ya uno piensa, se me hace que le pidieron que se fuera unos días a Cuba. Para que viniera Jared Kushner. Yo pienso claramente que eso fue. Como cena navideña entre familias. Pues, si viene tu tía, te vas. Tu tío no está. No está. Te vas. ¿No? Porque ya sabes cómo se pone. Aplicamos el... Ya sabes cómo se pone. Exacto. Y no te gustaría que se ponga así. De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.